Mira, es muy fácil. Lo primero es que tenés que tener una propuesta. ¿Esa propuesta de dónde va a venir? ¿Esa propuesta de valor de dónde va a venir? Va a venir de escuchar. Va a venir de escucharle el problema al otro. Si vos me repetís una propuesta con las palabras que yo te expliqué mi problema, ¿qué voy a decir yo? ¿Que sí o no? Si yo te repito una propuesta con las palabras tuyas, con explicando el problema tuyo, ¿qué vas a decir vos? Enseguida te vas a sumar. ¿Por qué? Porque la gente quiere escuchar justamente cómo vos podés solucionar el problema. Acá estamos, yo tengo una verdad, y esto es un secreto entre vos y yo. La gente no está preocupada por tus problemas. Está preocupada por los problemas de ellos. Entonces, si quieres ser un buen negociador, si quieres ser un buen vendedor, si quieres llevarte mejor, si quieres tener mejores relaciones, paso número uno es demostrarle al otro que lo entendés, que comprendés y estás poniendo esfuerzo en eso. Porque 10 minutos utilizados en una forma inteligente para entender al otro, te van a ahorrar 60 minutos. Acordate, fíjate la próxima discusión que tengas con tu hijo, que tengas con... Invertí 10 minutos en escucharlo bien, en entender, hacerle preguntas donde él se vea o ella se vea totalmente comprendida y vas a ver cómo va a empezar. ¿Por qué? Porque esa es la propuesta de valor que vamos a dar. Siempre en la segunda parte del proceso, la planeación, hay dos partes. La planeación, una es una propuesta, que es la oferta, ¿no? Y otro es pedir. ¿Por qué yo hago eso? Es justamente porque lo estoy interesado en que el otro interactúe, en que el otro se dé cuenta de que hay un ida y vuelta. Y si yo no pido, ¿qué es lo que pasa? Bueno, después lo vemos. Bueno, papá, después lo veo. ¿O no? No, no, no. Yo necesito tu respuesta ahora. Eso siempre tengo que hacerlo. Yo tengo que trabajar ahí. Tenemos que trabajar en que la otra parte nos entienda. Entienda lo que queremos. Acuérdate, esto es clave. Esto es lo primero que le explicamos a todos nuestros clientes, ¿no? Es algo importantísimo de saber, que es justamente la segunda parte del proceso, la planeación. Y de ahí vamos al tercero, que el tercero es el cerrar. Toda negociación debe llevar un cierre. Y están acá, están los distintos, donde yo te voy a comparar mi propuesta con la de la competencia, con la de mi competencia, para que vos sepas que yo soy una persona que te está trayendo el problema y por qué tenés que trabajar conmigo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Y si no tengo unas ventajas mejores que mi competencia y tengo que darme cuenta que tengo que trabajar o tengo que buscar una ventaja competitiva con ellos y empezar a buscar ahí, ¿no? De ahí que lo que hago para el cierre, de ahí siempre hablo de los miedos. ¿Viste mi libro? Yo digo, nunca temas negociar. ¿Sabes por qué es? No, porque hicimos un estudio de 7000 ejecutivos. Y lo que siempre apareció es que tenemos siempre miedo. Tenemos siempre miedo a discutir, tenemos siempre miedo a que nos saquen ventaja. Tenemos miedo a no darnos cuenta. Tenemos miedo a que la información que se está compartiendo no sea buena. Pero mucha gente tiene miedo a que la información no sea buena, pero cuando están frente a frente, no hacen qué. Lo que te acabo de decir al principio, no se prepararon, no hacen las preguntas correctas que te da la información, que te hace verificar, ¿no? Eso tenemos que estudiarlo, eso tenemos que trabajarlo. Te invito, búscalo en Amazon. Y si no lo puedes comprar, acá suscríbete al canal nuestro. Hay como, hay 1700 videos acá en el canal nuestro, que justamente y únicamente para gente. Porque yo estuve en tu situación. Yo estuve, cuando viví en Argentina, yo no podía comprar libros. Era muy caro. No podía comprar este tipo de videos. Hoy en día, por internet, los podemos hacer. Y esas son las cosas que tenemos que ayudarnos. Yo me acuerdo, para mí era imposible comprar un libro en Argentina. Ganaba $50 al mes y el libro valía $10, $20, imagínate. Imposible. ¿Por qué hacíamos tanta fotocopia? Y ahí fue uno de los sueños míos cuando me vine a Estados Unidos. Dije,
si algún día me va bien con esto de la negociación, lo único que quiero hacer es poder poner un canal que sea todo libre. Que sea libre, que la gente pueda ver estos secretos, que toda esta gente, este profesor de Salacase, gran amigo, profesor de Harvard también, este profesor de Wharton, que todos estos tipos lo tienen y ellos están abiertos. El tema está en que cueste mucho llegar a esas instituciones. A mí me costó muchísimo llegar, invertir ese tiempo. Por eso, pero está acá. Pónganlo en práctica en el trabajo, pero también ponerlo en práctica con tus hijos, con tu señora. Porque estos consejos son muy útiles y es la mejor forma de empezar. Como ser, es ser empático. Usa la empatía con tu señora, con tu marido, con tus hijos. Usa lo que ellos entienden, que ellos vean, ¿no? Y fundamentalmente tenemos que trabajar con gente que necesita de esto para tener un mejor salario, para que la empresa le vaya bien. O los emprendedores. Tenemos cientos y cientos de emprendedores acá que vienen y trabajan. Tenemos un emprendedor que acaba de cerrar un contrato con Perú enorme. Estamos hablando de millonarios. Tenemos otro que acaba de cerrar con México también. Otro que desde México cerraron con España. Estamos hablando de arriba de los 8 millones. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita entender, ver, saber. Y es mucho más fácil negociar con alguien que sabe negociar. Lo peor que te puede pasar es negociar con una persona que no es inteligente. Lo peor que te puede pasar es negociar con una persona que es ignorante. Porque ¿qué es lo que hace? Es como el narcisista, se traban en la falta de empatía. No tienen empatía porque no saben que empatía es estratégicamente muy bueno en toda negociación. Es muy bueno. Cuando yo escribí este libro, justamente el punto fundamental era cuál es la puerta práctica. Porque, ¿sabes cómo me inspiré? Me inspiré de leer este, La Barrera del No, de Boss, este libro del FBI. Él empezó siendo agente del FBI acá en Pittsburgh, Pensilvania. Me inspiré porque dije, qué bárbaro, esta persona está dando realmente la parte práctica, ¿no? La parte práctica, cómo utilizar. No quiero más teorías, quiero cuáles son los pasos. Y lo que hemos descubierto a través ya de 26 años en el Instituto de Negociación acá en Pittsburgh es que la gente carece de un proceso. La que, ponele, vos vas a construir una casa, que es lo que llamás a un arquitecto, y te hacen los planos. ¿Por qué? Porque el ingeniero te hace todo el proceso de construcción. Es todo un proceso. Y seguimos los planos. No es que empezás por, tengo un tip. No, empezás por... Entonces, la gente, si compras un auto, también seguís el proceso de compra. ¿Por qué? Porque hubo un proceso de fabricación y que te dio el auto. La gente sigue un proceso. Tenemos que estudiar el proceso. Lo mismo nos pasa. Si vos empezás a trabajar y tenés tu propio proceso de negociación, vos te vas a dar cuenta que en cada negociación vas a ganar más. Y cada vez vas a ir mejor. Y vas a compartir ideas con otra gente y lo vas a ir aplicando y te vas a ir dando cuenta que eso te ayuda a vos y lo ayuda al otro. ¿Por qué? Porque vos entendés el proceso donde lo primero que hacemos es comprender y no nos equivocamos. A mí no me da ansiedad negociar. El título mío es Nunca temas negociar, porque mucha gente tiene que negociar con narcisistas, negociar con gente difícil, negociar con grandiosos, negociar con el que tienen todo el poder, negociar con ese que lo único que quiere es que se lo admire, ¿o no? Estamos, nos enfrentamos a esos tipos con ese, en los 90 era la ira, o no, era esa gente loca. Bueno, las relaciones tóxicas, y viste, porque ellos son especiales en hacerte, te tiran esas bombas de amor, te engatusan, te preparan para que vos digas que no, pero cuidado, que hay algo interesantísimo en eso. Lo que tenemos que tratar de hacer es siempre que la contraparte, que la otra persona tengan el no. A vos siempre te va a ayudar más y que el otro te diga que no a vos. Entonces vos busca hacer vos las preguntas, desafía vos al otro. Y en cuanto a relaciones tóxicas, hay una gran verdad, que
tenemos que, viste, tenemos que salir como, salir enseguida, porque nos consumen la adrenalina. Y bueno, te das, en las relaciones tóxicas, yo no sé, Mónica, si te pasa o si lo has visto, de que la arrogancia no está al principio. La ira no está al principio. El derecho, el grandioso, no está al principio, al contrario. Vos eras la que a veces te sentías hasta arrogante porque se ocultan todo, ocultan eso, ocultan la grandiosidad y todo eso empieza a salir. Por eso es la importancia de entender la negociación y entender este equilibrio que hay. Hay un equilibrio entre la empatía y la asertividad, ser asertivo. Entonces, cuando nosotros podemos utilizar empatía, la empatía va a hacer que él sienta lo que cree que vos sentís, lo que él siente, porque nunca podemos sentir lo que él siente, pero podemos hacerlo ver, que ahí es donde la persona empieza a ser más sincera.